Cuando lo que el artesano produce se apega a las costumbres, se vuelve tradicional. Cuando traduce o interpreta un modo peculiar de ver, sentir y creer, deviene en arte. Y cuando con esas formas identifica una voluntad colectiva de expresión, se transforma en arte popular. Así describe Gabriel Said el arte popular. El libro, Arte del Pueblo, Manos de Dios, es el reflejo de 12 años de trabajo del Museo de Arte Popular donde nos encontramos. Y la edición nos permite reflexionar sobre cómo la artesanía y el arte popular merecen no solo la admiración, sino la adoración de objetos realizados gracias al trabajo y legado de generaciones de mexicanos, a decir de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. Mónica Bedrop, acaban de publicar el segundo tomo, el Museo de Arte Popular, de este libro que se llama Arte del Pueblo. Se me hace un gran logro, es un gran esfuerzo también, porque es un muestrario, digamos, no solo del museo, sino de la diversidad que tenemos en el país. Claro, Javier, bienvenido a este museo. La verdad es una maravilla tenerte aquí y que además este museo pueda abrirle las puertas, no solo a ti, sino a todo México. Eso es una maravilla. El libro ha sido una compilación de muchísimas cosas, no solamente de todo el arte que México obviamente tiene, sino de todos los resultados que ha tenido en favor de todos los artesanos que han estado trabajando en conjunto con nosotros. El museo les ha abierto la puerta de muchas maneras. Una de ellas obviamente es la exposición de su obra, pero la otra también es su promoción, en cómo hacer que ellos no solamente sean vistos en nuestro país, que además los vemos en todas las calles, en todos los espacios, en todos los momentos, sino que también salgan de las ciudades de donde son originarios y además de los límites de México, ¿no? Son ya reconocidos muchos de ellos fuera de México. Uh-huh. Internacionalmente tienen un valor enorme. La verdad es que la gente de fuera los admira de una forma que hay veces que como mexicana he de decir, digo, caramba, ¿cómo no podemos nosotros valorarlos? Igual, ¿no? Pero la verdad, este libro, que les recomiendo realmente a todos los que puedan verlo, es un expendio total de toda la labor que ha tenido el museo desde que nació. Hay un primer libro que fue el primero de los libros cuando se inaugura el museo, pero este ya es la compilación de 12 años de la vida de un museo con sus artesanos, con la gente que viene, con la gente que ha aprendido de ellos, con la cantidad de eventos y promociones que se hacen en pro del arte popular mexicano. Una cosa interesante también de este museo es lo que tú me decías un poco, que es tender un puente para que también no solamente sean visibles, sino que puedan generar recursos para sus propias comunidades. Definitivamente. Afortunadamente vivimos en un país en donde nuestra biodiversidad es enorme. Entonces, por lo mismo, nuestra cultura, nuestras formas de expresión, que definitivamente el arte es eso, en fin de cuentas, es una forma de expresión de demostrar cuál es nuestra cosmovisión, nuestra forma de pensar, de creer, de sentir. Y entonces, el hecho de que vivamos en un México que, bueno, tenemos los primeros lugares como México en biodiversidad, en lenguas, etnias, pues obviamente hace de una riqueza que está en los primeros lugares del mundo, México, ¿no? Entonces, realmente la consecuencia o la creatividad y producción de ello es vastísima. Realmente poder decir que tenemos una compilación, pues ojalá y pudiéramos tener de todo realmente, pero es tan, tan grande, tan colorida, tan creativa, tan como diversa. Todos estos trajes que tienen aquí espléndidos. Exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, vemos muy claramente, tenemos aquí, por ejemplo, presentados pues algunas partes de México como tal, ¿no? La parte desértica del norte, la parte central, que son los bosques, y la parte del sur, sureste, que es la parte tropical. Y en cada una de ellas podemos ver que todos los trajes son diferentes. ¿Por qué? Porque todos los materiales de cada uno de los lugares es diferente. A mí me gusta mucho cuando dicen, si tú vas a un lugar y el lugar tiene mangos, come mangos. Si vas a otro lugar y da mandarinas, come mandarinas. Es así. Esta gente sí entiende la tierra, sí entiende la naturaleza, sí está tan cerca de ella que realmente entiende que si mi lugar de origen me da una fibra para poder hacer todos estos maravillosos trajes, pues voy a usar esa fibra. Claro. Y obviamente no va a ser igual a la del sureste. ¿Estos, por ejemplo?
Esta, por ejemplo, del centro del país, que son muchísimo más, el clima cambia, se puede ver de una parte desértica, de una parte húmeda, se puede ver cómo ya tiene diferentes colores, cómo tiene diferentes texturas, cómo ya, por ejemplo, está la parte central, que es un poco la Ciudad de México, que de alguna manera es la parte más patriota, no digo que el resto no, pero bueno, es en donde se dan manifestaciones muy fuertes de México, ¿no? Entonces llegas a ver trajes extremadamente... Ah, como el que está en medio. Como el que está en medio, ¿no? En donde ya ves la bandera, en donde ya ves símbolos patrios. Entonces, realmente cuando tú entras a entender esta biodiversidad de culturas que tenemos, entiendes que además todos estos trajes que hoy se usan sigan siendo parte de la naturaleza de la gente. Entonces sí siento que lo hermoso del arte popular, que lo que lo hace arte popular, a diferencia del arte clásico que conocemos, que todo mundo conocemos, mucha gente le dice artesanía, para mí son artistas, no hay una diferencia en ese tipo de categoría. Es una propuesta estética también. Totalmente. Y muy bien realizada. Definitivamente. Y la diferencia que yo diría que tiene es que en el caso de este arte popular es que es un arte, en primeras normalmente tiene la característica que es en comunidades, es colectivo, es anónimo, es totalmente utilitario, si lo ves en toda la sala, ahorita sí podemos verlo, pero aquí lo ves, es algo que no estás viendo esto en un museo. Tú te vas a Yucatán y ves esos trajes. Tú te vas al desierto y ves estos trajes. Entonces, realmente son pequeñas cosas que te hacen hacer y valorar el arte popular diferente a todo lo que realmente conocemos como museo y como arte. Hay casos, por ejemplo, aquí hay un rebozo espléndido que son, digamos, expresiones populares, artísticas, que también veo o me parece que están en peligro de que se pierdan, ¿no? Pues mira, afortunadamente, ahora sí que voy a hablar bien del museo, gracias al museo, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero este arte, todo tipo, por ejemplo, hablando del rebozo en particular, hoy en día ya puedes verlo en la gente, en cualquier lugar a donde vayas, en cualquier restaurante que tú vas, en cualquier evento que tú vas, en la calle caminando, la gente está volviendo a tener este tipo de ropa, realmente, bueno, de arte. Estos rebozos, por ejemplo, siguen haciéndose y la gente, aquí han venido artesanos maravillosos que nos traen sus obras y que además se les ha ayudado a ello, que todavía los hacen desde la cintura. Entonces, el hilar esos rebozos es una cosa maravillosa. Esto es mucho del Estado de México y son verdaderas piezas de arte. O sea, se tardan su buen tiempo en hacer cada uno de los diseños. ¿Cuánto tiempo tardan más o menos en hacer un rebozo? No sé, me supongo que como unos 6 meses, de 4 a 6 meses dependiendo del rebozo. Entonces no podemos juzgarlos por el precio también, porque luego uno dice, ay, está muy caro. En realidad están muy baratos, ¿no? Claro, definitivamente hay muchas cosas que como tal, es más, a mí me da mucho coraje que te vendan y te rebajen todavía el precio. No rebajen el precio. Esto vale porque es su trabajo. Hay cosas, por ejemplo, de la parte de Sonora, hay unas canastas maravillosas tejidas con la fibra de todos los arbustos que se dan allá, que creo que es el tonote, que se pueden tardar hasta un año en hacer una sola canasta de 40 centímetros de diámetro. Entonces, es desde la recolección de la fibra hasta pues la creación total, además súmale el diseño, porque no es nada más una tela de que ay, bueno, vamos a tejerle ya. Tiene todo el diseño, tiene todo el deshilado, tiene todo, o sea, es toda una producción y en todas ellas, por ejemplo, hay algunas además ideas o cosas que se dan, por ejemplo, cuando hacen esos canastos en Sonora, las mujeres que lo hacen rezan y cantan porque es una manera de mandar a los espíritus malos fuera, ¿no? Entonces, cada pieza también está con algo atrás, con alguna parte mágica, fantástica que todavía México tiene, ¿no? Pensar que toda esta cosmovisión prehispánica ha desaparecido, yo creo que en muchas de estas cosas todavía se ven. Y son piezas únicas. Finalmente las hace una persona o un grupo de personas, ¿no? Claro. Porque luego son familias las que trabajan en algo. Definitivamente. Y como las fibras también son únicas, pues realmente es muy difícil que digas, híjole, tengo una producción de 50 rebozos. A lo mejor la tienes si la haces en una empresa o en una fábrica, pero no va a ser una pieza como estas, ¿no? Definitivamente. No, y hay muchas cosas, como tú dices ahora que me estás comentando todo esto, que en efecto se adaptan muy bien a las regiones y tienen un uso muy concreto en cada comunidad. Claro. No son capricho.
Es no. gusto y además adaptarte al medio. Definitivamente. Y su utilidad tiene un propósito real. O sea, uh-huh. es algo que está en correlación o en comunión con lo que realmente ellos van a hacer con ello, ¿no? Por ejemplo, los trajes de Yucatán. Claro que no vas a andar con un traje, por ejemplo, como ese de baile, que es preciosísimo, todo bordado a mano, es una belleza. Eso, con toda, está a mano eso. Es, wow. Todo es a mano, claro. Y toda su joyería tiene un porqué, tiene un para qué. Ese es un vestido, obviamente, de fiesta, de baile, porque además, sumale a todo esto que cada uno tiene un propósito en donde el baile, la música, la comida tiene muchísimo que ver con en relación también a todo lo que representan en cada una de sus obras. Entonces, realmente ves una cosa así y dices, caray, o sea, cualquiera diría, bueno, pues es un traje bordado. Pues sí, pero es un traje bordado con un propósito real, con los colores y con los materiales reales. Su collar tiene un propósito real. O sea, cada cosa está en su lugar y tiene un porqué, tiene un pensamiento atrás de todo ello. Muy interesante. Vamos a recorrer más el museo. Con muchísimo gusto, claro que sí. Martínez Peñalosa, autor de Arte Popular y Artesanías Artísticas. Un acercamiento en 1972. Sería de los pioneros en describirnos con meticulosa investigación esta materia. En Arte del Pueblo, Manos de Dios, José Iturriaga coordinó los textos de especialistas como Teodoro González de León para hacer un recorrido por el museo y ese mundo de color, forma y fondo que presenta el arte popular, heredero del arte originario de Mesoamérica. Mónica, un reto que enfrentan los museos actualmente, que eran espacios, digamos, de saberes, en donde entraba uno desde la ignorancia total para ver las cosas que nos mostraban, es cómo mantener a los públicos ahora que hay tantas opciones de entretenimiento, de mirar cosas a través de la internet. ¿Qué es lo que ha hecho este museo para seguir siendo un museo vivo? Es bien interesante lo que me preguntas, porque fíjate que los museos que tienen una historia de hace muchísimos años empiezan obviamente por colecciones de los grandes reyes, ¿no? En donde, bueno, yo tengo más, yo tengo tal. Y entonces empiezan a hacer colecciones privadas que de alguna manera empiezan a crear en un futuro, en todo un proceso muy interesante que otro día hablaremos de él con mucho gusto, en museos como los que tenemos hoy, que hoy en día, una de las cosas más importantes que han creado los museos es la parte educativa. Ya no nada más es conservo, protejo y muestro el acervo que tengo, sino además tengo un fin educativo hacia la gente que viene. Este museo además ha hecho es salirse del museo para poder llevar este arte, para llevar el museo, para llevar el acervo y para poder llevar el oficio del arte popular afuera de sus puertas. O sea, ¿pero cómo lo hacen? Lo que hace es que es bien interesante, tanto como por parte de la MAP como del museo. La MAP en cierta forma ayuda creando todas las formas o las herramientas para que el museo pueda usarlas para poder salir. Por ejemplo, van a hospitales, están ya ahorita creo que en 4 o 5 hospitales del Seguro Social, el 20 de noviembre, La Raza, el Siglo XXI, están en oncología para niños, están para niños quemados, para ginecobstetricia, porque eso también hay que recordar que siempre el arte es una forma de crear una emoción en ti que te saque de un poco de la realidad. Todos estos niños, por ejemplo, los quemados, las mujeres que tienen problemas de partos complicados o muy jóvenes, los niños con enfermedades terminales, con sus familias, pues tener un espacio en donde puedan pensar en algo ajeno a nada más la enfermedad, a nada más las noticias. Entonces se llevan talleres directamente a estos hospitales y están ahí entonces las familias, uno, aprendiendo los oficios, dos, pues entendiendo
entendiendo que hay una forma diferente, a lo mejor hasta de expresar. Muchas veces lo vemos desde niños, ¿no? Te ponen a pintar en el kinder, ya desde ahí estás haciendo arte, ya desde ahí estás expresando una emoción, una forma de entender lo que vives. A lo mejor no lo puedes expresar verbalmente, pero desde un punto de vista artístico sí. Entonces el museo se ha dado esa tarea, a que da talleres aquí y da talleres fuera del museo. ¿Hay otra forma en que apoyen, por ejemplo, tienen contacto con los artesanos? ¿Los ayudan a que en el extranjero tengan no solo visibilidad, sino otro tipo de presencia? Por supuesto. Ese es uno de los grandes, yo creo que de los objetivos más grandes que tiene el museo. Definitivamente, esta es la Casa del Artesano. Este museo está conocido como la Casa del Artesano, además de que es una obra preciosísima. Estupendo. Pero es de realmente el espacio en donde ellos saben que se les va a apoyar, que se les va a dar todo lo que necesiten para poder seguir adelante. No solamente aquí, que vienen a talleres, se dan conferencias, se dan diferente tipo de eventos para que el artesano que han estado aquí vividamente, es precioso tenerlos aquí, oírlos hablar, ver cómo han crecido. En muchas familias, muchos hijos dicen, no, yo ya no quiero seguir esto, ¿qué es esto? A lo mejor ya está estudiando algo más. Pero en otros casos hemos visto hijos de muchas familias que dicen, por supuesto que esto es lo que quiero seguir haciendo, ¿no? Entonces ya hemos visto generaciones de niños que están ya trabajando a la par con sus papás para poder seguir haciendo esto adelante, ¿no? Ha habido proyectos muy hermosos en donde la asociación o la sociedad civil ha ayudado. Por ejemplo, por parte de la MAP hubo uno con Sabritas, en donde definitivamente le dijimos, necesitamos que estos artesanos, específicamente los de Olinalá, tengan con qué hacerse unos talleres y no perdamos la laca de Olinalá. Gracias a todo ese proyecto, que han sido muchos, este es un solo ejemplo, se logró hacer 4 talleres para estos artesanos y entonces se volvió a recuperar toda esta parte de la laca. Hay casos también que tienen que ver, por ejemplo, con la migración y hay zonas. Pienso, por ejemplo, en Okumichu, que hay una gran población que se fue a Estados Unidos. ¿Cómo apoyan a esta comunidad? Híjole, pues la verdad es que es complejo cuando la gente se va. Es más, hubo aquí una exposición muy interesante acerca de un arte completo que nació en la comunidad de todos los hombres que se emigran, que se van tratando de buscar nuevas oportunidades. Y entonces las mujeres y los hijos se quedaron haciendo arte y empezaron a hacer telares, por ejemplo, bordados con todas las cartas, así como eran los milagros antes de que escribíamos para los milagros, tejidos a mano, diciendo cuánto los extrañaban, cómo entendían que tenían que hacer eso. O sea, de toda situación brota una forma de arte. Eso es increíble. Entonces es muy complejo, claro, ayudar a los que emigran, pero lo que sí ayudamos a emigrar a algunos, no emigrar, ayudamos a que salgan al mundo. Por ejemplo, hay veces que dicen, oigan, los alebrijes, que es una maravilla, hemos tenido un éxito bellísimo con los alebrijes, oigan, mándenme el alebrije fulano. No. ¿Quieren algo? Les mandamos al artesano y que allá haga su alebrije. ¿Hace en el exterior? Y entonces en el exterior mandamos a los artesanos con todo su material y con todo el apoyo y se van hacia allá y hacen allá sus alebrijes. Y hubo el caso de un artesano que por trabajar con Popotillo le dieron un premio en España. Claro, claro, fue maravilloso. Se mandó su obra a España, ganó el premio del Príncipe de Asturias, si mal no recuerdo. Entonces se fue para allá, imagínate, recibiendo pues premios frente a artistas muy reconocidos. Ha sido un verdadero orgullo para México tener a este artesano con esta figura del Popotillo, que más los invito a verlos porque aquí hay mucha obra de él. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, de esta expropiación que hacen algunas marcas comerciales de los diseños de textiles mexicanos o de alfarería también? Híjole, pues la verdad no estoy muy de acuerdo con ello, porque definitivamente una obra es una obra personal, es una creación personal, es algo que viene de ti, ¿no? Que tiene un sello muy particular tuyo. Yo creo que puede haber reproducciones, pero jamás será esa esencia natural que tienen. Son obras únicas. Son obras únicas. Claro. Entonces, bueno, podría verlo desde el otro punto de vista, hay que ver el lado bueno y malo. De alguna manera puede ser que de esa manera pues se pueda ver en otros ámbitos, se pueda ver a lo mejor entender en otros lugares. Cuando viene la gente aquí, por ejemplo, que también los invito a la tienda porque realmente lo que vean en el museo lo pueden conseguir ahí, dicen, ah, caray, ¿de veras esto es esto? O sea, es a lo mejor es un contacto, puede ayudar a un contacto más
rápido probablemente de esa pieza, pero yo creo que cada pieza es única y merece el respeto que debe de tener, ¿no? Como pero cualquier obra. Sí, como cualquier obra, pero también hay casos, digamos, de buena relación en donde se une una empresa con de diseño con un artesano o con un grupo de artesanos y hacen piezas, digamos, en una numeración limitada que finalmente los ayudan a hacerse visibles también en otros mercados. Ah, bueno, eso es otro proyecto hermoso que tenemos aquí en el museo y es importante que se conozca. Tanto la asociación como el museo busca diferentes tipos de artistas y estamos hablando de artistas de nivel Hermès o Louis Vuitton, que realmente, digo, cualquiera diría, oye, pues eso no tiene nada que ver, y hace una relación, una simbiosis con el artesano mexicano, en donde hemos logrado unas obras preciosísimas. Sí, se en puede, bolsas, entonces. Sí, claro, claro que sí, pero es en conjunto con la firma, ¿no? Es algo que son acuerdos que se llega con la firma y que se han logrado piezas limitadas, eso sí, pero que han sido obras maravillosas. El propio museo tiene toda una exposición anual que se llama Artesano, en donde se une a un artista conocido, ya sea arquitecto, pintor, escultor, lo que sea, con un artesano, y tienen que sacar una pieza en conjunto. Los resultados son verdaderamente increíbles. También aquí los invito, están en una sala aquí que está específicamente para ese tipo de obra. Es algo maravilloso, cuando unes creatividad y cosmovisiones y formas de pensar y logras cosas maravillosas. ¿Qué planes tiene el museo? ¿Qué quieren hacer más? Seguir creciendo, pero sobre todo en el crecimiento de ayuda hacia el artesano, seguir haciendo que el artesano siga creciendo, más que el museo siga creciendo, que el artesano siga creciendo, que se siga enriqueciendo, que siga entendiendo que lo que hace tiene un valor que no lo tiene en ningún otro lugar. Este es un buen ejemplo en donde vemos justamente lo que hablábamos hace un rato de la biodiversidad. Si tú puedes ver, o sea, todo esto, en cada lugar en donde tú veas, hay una manifestación artística. Ese es el propósito del museo, seguir alimentando, seguir creciendo con los artesanos y hacer que sigan haciendo obra y que sigan enriqueciendo este México nuestro. Bueno, y con este mapa vemos que México es muchos Méxicos. México es muchos Méxicos, afortunadamente sí. Es un solo México, pero somos muchos Méxicos y todos ellos son verdaderamente grandiosos. Pues algo más que nos quieras compartir. Pues a mí me gustaría sobre todo que la gente entienda la importancia que es el arte y el arte popular en la vida de cualquier mexicano. Yo creo que es algo que desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista formativo y cultural, es importante que los niños, y por eso todos estos talleres que están haciendo, tengan la sensibilidad sobre ello. Sí creo que el arte, como cualquier expresión que sea, ya llámese música, llámese escultura, llámese textiles, la que sea, te sensibiliza muchísimo más en estos momentos tan complejos que estamos viviendo, en donde la tecnología es muy fuerte, tiene unos aspectos muy positivos, pero creo que estamos perdiendo la sensibilidad de lo que realmente podemos crear como seres humanos. Entonces yo creo que el introducir a los niños desde pequeños a ver a los alebrijes, a entrar a los concursos de piñatas, a venir a los concursos de papalotes, o sea, que son cosas que además usamos, insisto, siguen siendo elementos reales en nuestra vida, que vean la importancia, que en ningún lado del mundo lo van a encontrar, de veras en ningún lado, y no podemos perder eso. Y a quienes tenemos que sensibilizar es a los niños. Tenemos que traerlos, tenemos que motivarlos a que entiendan qué es, a que sepan, a lo mejor hasta que lo prueben, se empapen de barro, se peguen los dedos con el resistol o tejan con fibras. Es importante que tengan un acercamiento para no perder toda esta maravilla que hace a México tan único y especial. Pero me estás diciendo entonces que también están buscando y están logrando rehacer el tejido social. Claro, claro, y claro. Y dándole opciones a los jóvenes, a los niños, para que no se dediquen a otra cosa. Definitivamente. Yo creo que es una forma de incorporar, de volver a unir a México dentro de su sociedad en algo que nos ha unido durante tantos años. Digo, somos el resultado de una historia que cualquiera diría que es ajena a nosotros. No, esa historia sigue el día de hoy viva. Entonces sí es una forma de integrar a la sociedad a través de lo suyo. Este no es un museo que digas, ay, no, pues yo no entiendo nada de esto, o sea, no lo veo en mi país. Yo no, con todo esto vives. Cosas que con todo esto vives. Entonces hazlo parte de tu vida.
que se vuelva parte de tu emoción, de tu forma de expresión, de vivir con ese colorido, de vivir de esa riqueza que nos da la artesanía mexicana. Pues muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ti, Javier, y bienvenido, y que vengan todos que los vengan que vengan muchas personas. Claro que sí. Gracias, Silvia. Gracias, muchas gracias. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. Y también recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Gobierno de México.